with profound, humble gratitude and love to all venerated enlightened masters, we bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy blessed presence. May all beings be awakened by their divine grace. Part 1 of 4. Etc. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Acara kami menyediakan banyak bahasa. Silakan lihat suprememastertv.com/schedule. Never did the saint, even on his journeys, eat meat nor any dish containing animal substance, and he made his friars do likewise. Excerpt from Saint Dominic by Jean Giraud. Saint Dominic, Vegetarian, Torchbearer of the Lord, Part 2 of 2. Continue watching to find out more. After reading the Akaranga Sutra and hearing Jane Vegan's important message, I realized I had no choice but to become vegan. If I was ever going to be able to teach Jane philosophy, and if I wanted to have a clearer conscience, free of the cognitive dissonance my cheese-loving lifestyle required, veganism was going to be a moral imperative. Dr. Christopher Jane Miller, PhD, vegan. Today's show will be presented in Spanish with subtitles in Arabic, Olaxis, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, and Ukrainian or Iranian. O Gaza, the world weeps for thee. No more bloodshed, please. There is no actual enemies. Supreme Master Ching Hai, vegan. I'm done. I'm taking care of Amjad. And Amjad actually, he's taking care of me, because if he say, Amir, the Israeli is my friend, he is my brother, he gives me the right to live in my country, Israel. And I hear this word every day, the Palestinians are our enemy, and it's not true. He's not my enemy. Manar is not my enemy. Why they say it every day in Facebook and our government? Why? Why? Buenos días, encantadores espectadores. Soy Milagros. El pueblo satisfecho de Castilla y León, una comunidad autónoma de España, les da las gracias por su amabilidad hacia los demás. Que su compasión inspire buena voluntad en quienes le rodean y atraiga abundantes bendiciones celestiales. Bienvenidos a Santo Domingo, vegetariano, portador de la antorcha del Señor, parte 2 de 2. Santo Domingo, vegetariano, es un renombrado sacerdote católico castellano y reconocido como el iniciador de la Orden de Predicadores, comúnmente conocidos como los dominicos. A principios del siglo XIII,
a medida que crecía la preocupación por la mala conducta de los miembros del clero de la Iglesia Católica, muchas personas seguían el albigensenismo, también conocido como catarismo. Sin embargo, la Iglesia Católica lo calificó como herejía. En intentos anteriores, el Papa había enviado a monjes católicos para convertir a los cátaros. No obstante, surgió un sorprendente contraste entre el estilo de vida altamente ascético de los cátaros y el relativo confort y lujo practicado por los sacerdotes católicos. Esto, en la mente del pueblo, no apoyaba lo que predicaba la Iglesia Católica. Santo Domingo deseaba provocar un resurgimiento de la auténtica vivencia del Evangelio. Necesitaba establecer una orden que abrazara el ascetismo y abordara los problemas de la corrupción y el abandono espiritual de la Iglesia Católica. Mientras estuvo en Toulouse, Francia, se esforzó por erradicar la falacia en las mentes de las almas descarriadas. A cambio, implantaba en ellos la verdad del Señor Jesucristo, vegetariano. Santo Domingo permaneció despierto toda la noche hasta que convenció a un posadero para que aceptara la verdadera fe. A partir de entonces, Santo Domingo se dedicó a evangelizar al pueblo. Lo llamaban cariñosamente Hermano Domingo. Acompañado de su obispo y de 3 monjes cistercienses, Santo Domingo emprendió un viaje a pie, recorriendo de una ciudad a otra. Juntos abrazaron una vida carente de riquezas materiales, siguiendo el ejemplo de los apóstoles. Predicaron la verdad de Cristo con la Biblia, tanto a los considerados humildes como a los nobles. Dependían de otros para obtener comida y un lugar donde quedarse. La fe de muchas personas fue restaurada después de observar cuán humildemente vivían los predicadores. There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. New Zealand is one of them. New Zealand, Animal Welfare Act of 1999, amended 2022. The Act recognizes animal people are sentient beings. Those caring for animal persons must ensure proper and sufficient food and water, adequate shelter, the opportunity to display normal patterns of behavior, appropriate physical handling by humans, protection from and rapid diagnosis of injury and disease. In addition, the export by sea of all animal people livestock, sheep, cattle, deer, and goat people is prohibited. Related penalties are up to 1 year's imprisonment and or a fine of up to 50,000 New Zealand dollars or about 33,000 US dollars. In addition, harming wild animal individuals can incur up to 5 years imprisonment and or a fine of up to 100,000 New Zealand dollars or about 66,000 US dollars. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more hurting. No more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan. Make peace. So be it. Una vez, Santo Domingo entró en un debate público con un predicador de otra orden religiosa, en Fanjo, Francia. El panel de jueces propuso un desafío único. Una prueba de fuego para determinar la verdad de sus enseñanzas. El predicador fue el primero en dar un paso al frente, arrojando sus enseñanzas al fuego. Rápidamente, las llamas consumieron su manuscrito. Cuando llegó el turno de Santo Domingo, tranquilamente arrojó sus escritos al fuego. Sorprendentemente, las páginas no solo no se quemaron, sino que saltaron de las llamas, desafiando el orden natural, sin inmutarse. Santo Domingo tomó el libro e intentó colocarlo nuevamente en el fuego, solo para evadir las llamas una vez más. Un tercer intento arrojó el mismo resultado milagroso. Este notable suceso del libro que escapó del incendio se repitió en diferentes lugares, incluidas las comunas francesas de Montreal y Haute.
En un caso, el libro chocó con una viga de madera de la chimenea, dejando una marca carbonizada. Milagrosamente, el manuscrito de Santo Domingo sobrevivió, a pesar de las altas temperaturas del fuego que pudieron quemar las vigas de madera. Según el historiador francés Jean Quigot, Santo Domingo se abstenía de consumir carne de personas animales. En su libro, Santo Domingo, cita a Fray Ventura de Verona, quien estuvo cerca de Santo Domingo durante su último año en la tierra. Never, says Friar Ventura, did the saint, even on his journeys, eat meat nor any dish containing animal substance, and he made his friars do likewise. El siguiente relato del historiador oficial dominico Gerard de Franchet demuestra cómo los frailes dominicos debían ser exactos en esta norma. There was at Bologna an infirmary brother who, without leave, sometimes ate what remained of the invalid's meat. Now, one day, the devil got hold of him and he began to shriek fearfully. The Blessed Father hastened to him and, filled with compassion for one so afflicted, took the devil to task for having entered the body of one of his sons. El diablo se excusó con estas palabras. He deserves it, for he has been secretly eating meat contrary to the rules laid down in thy constitution. Vegan, the future will remember you. Queridos espectadores, volveremos enseguida después de un breve mensaje aquí en Supreme Master Television. Bienvenidos de nuevo a Santo Domingo, vegetariano, portador de la antorcha del Señor, parte 2 de 2. Con un estilo de vida extremadamente austero, Santo Domingo llevaba puesto un cilicio abrasivo y tenía una cadena de hierro forjada alrededor de su cintura. Solía llevar los zapatos en la mano hasta que entraba en la ciudad. Dormía muy poco, cuando lo hacía, siempre era en el suelo, preferentemente en la capilla. Allí, el fuego del Espíritu Santo secó mejor sus ropas empapadas de lluvia que las de sus compañeros que pasaron la noche junto a la chimenea. A veces, cuando estaba exhausto, dormía una siesta al costado del camino. En la noche del 22 de julio de 1206, durante la festividad de Santa María Magdalena, vegetariana, Santo Domingo vio descender del cielo un globo luminoso de fuego sobre la abandonada iglesia de Puil de Fanjeaux. El mismo fenómeno celeste volvió a ocurrir las dos noches siguientes. Por las señales, consideró que era su deber establecer un monasterio de monjas en Puil. En los meses siguientes, convirtió a 9 mujeres jóvenes y fundó una orden de hermanas religiosas. En consecuencia, el primer convento dominico se inauguró el 27 de diciembre de 1206. Santa María Magdalena se convirtió en la patrona y madre de las monjas de Puil, así como de la orden de predicadores que pronto nacería. There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses, no more hurting, no more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan. Make peace. So be it. En 1211, un grupo de peregrinos ingleses se dirigía al santuario de Santiago de Compostela en España. El barco sobrecargado en el que viajaban volcó mientras cruzaban el río Garona. Al escuchar los gritos de los que lo veían, Santo Domingo inmediatamente oró y ordenó en voz alta su seguridad en el nombre del Señor Jesucristo, vegetariano. Increíblemente, los peregrinos emergieron cerca de la orilla y los transeúntes los sacaron del agua. Entre los rescatados
Lawrence se convertiría más tarde en uno de los primeros miembros de la Orden de Predicadores. Después de esto, hubo muchos más avistamientos de los milagros de Santo Domingo. En 1215 había fundado la Orden de Predicadores, u Orden de los Frailes Predicadores, más conocida como los Dominicos, y más hombres se unieron a su camino. Santo Domingo animó a sus seguidores a estudiar y orar para prepararse para predicar. Los frailes dominicos también prestaron juramento de pobreza para dedicarse por completo a la difusión del Evangelio. Sus seguidores amaban a la Santísima Santa María, vegetariana, y predicaban el rezo del Rosario, que recuerda la vida del Señor Jesucristo y su madre, Santa María, como forma de meditación y contemplación. Think of your children, grandchildren. What kind of inheritance? The world with burning heat, with war and violence? Please stop in your tracks now. Make peace. Be vegan. For the sake of all your children. Santo Domingo falleció el 6 de agosto de 1221, mientras se encontraba en una misión de predicación por el norte de Italia, 6 años después de haber fundado su comunidad. La orden había crecido en España, Francia, Italia, Alemania, Hungría e Inglaterra. Cerca del final de su vida, les dijo a los ancianos de la orden: "Till this day, God, in His mercy, has kept my virginity pure and unstained. If you desire this blessed gift of God, hold yourselves apart from everything that can conjure up evil, for it is by watchful care in this that a man is loved by God and revered by man. Be eager to serve God, strengthen and widen this newborn order, increase your love of God and keen observance of the rule, grow holiness." Después de esto, pidió que se comenzara a la oración de la encomienda de los moribundos. Luego estiró los brazos hacia arriba y falleció a los 51 años. A medida que crecía la devoción a las enseñanzas de Santo Domingo, la comunidad decidió trasladar el cuerpo de Santo Domingo a un lugar más destacado de la iglesia. El 24 de mayo de 1233, cuando el constructor levantó la piedra que cubría sus restos, una suave fragancia llenó el aire. El público veneró las reliquias sagradas en un entierro digno de su gloria. Domingo fue canonizado como santo por el Papa Gregorio IX en 1234 y su día se celebra el 8 de agosto. Santo Domingo inspiró a su comunidad a ser compasivos y perdonarse unos a otros. Era conocido por su amor a la verdad, el pensamiento claro, la organización, la sensibilidad y la naturaleza. Para Santo Domingo, el cuidado de los demás era parte esencial de su devoción a Dios. Es venerado como santo por su gran caridad, no por sus milagros, pero la grandeza de sus fenómenos es un signo de su profunda fe. No to vegan, only the heroic people protect animal people. Nobles espectadores, gracias por su devota compañía hoy. A continuación sigue Especial de Acción de Gracias, parte 1 de 2, pavo vegano asado con relleno, aquí en Supreme Master Television. Que la luz celestial siempre guíe su camino hacia destinos espirituales más elevados. Make peace now, even if your life's worth just a grain of dirt. Make it benevolent and glorious. Not to use it as a murder weapon toy, to cause suffering and anguishing voice. Novo viewers,
Thank you for your devoted company today. Coming up next is Thanksgiving Special, Part 1 of 2. Vegan Turkey Roast with Stuffing, here on Shipping Master Television. May celestial light always guide your way to higher spiritual destinations. Be vegan, make peace, do good deeds, have a God speed. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/ls.